Vamos a proceder a configurar un IKS privado en este equipo Phantom BIOS. Como pueden ver, este equipo al momento con doble antena no tiene señal. Uno más de los tantos equipos que han quedado colgados y ningún canal está saliendo. Pueden ver, en el Amazonas, todos encriptados. Entonces el dueño de este equipo, vamos a buscar alguno, ninguno, absolutamente, todos encriptados. El dueño de ese decodificador nos dijo que quiere tener un IKS privado con el satélite Star One C2, Star One C2, como ustedes quieran llamarlo, y para lo cual entramos al sistema, tenemos la antena apuntada al Star One C2 y en instalación pueden ver la configuración de antena. El Amazonas con señal, el ARSAT no está configurado todavía, pero aquí está el Star One C2 con señal. Nosotros estamos con un DSEC en este momento trabajando. El puerto 3, obviamente después lo vamos a dejar desactivado esto para que pueda trabajar en el domicilio del cliente. Bueno, hemos cargado los transponders, ustedes pueden ir a TP Lista y ahí están los transponders del Star One. Son 7 transponders que trabajan con los canales latinos. En la parte de abajo ustedes de este video van a ver los 7 transponders o TPs para que puedan cargar manualmente, porque son solamente 7 transponders de los canales latinos en IKS privado del Star One. Los demás son canales brasileros, ¿no? Entonces pueden ustedes cargar manualmente aquí apretando el botón verde de su control, añadir y cargarlos uno por uno. O de lo contrario, para hacerlo más fácil hacer una búsqueda de un satélite, se van a aquí abajo a una autobúsqueda y ponen buscar. Igual cargan los canales. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, ahora nos toca irnos a herramientas. Como pueden ver, entrando a herramientas, ya les había dicho que casi es el sistema para configurar el IKS muy similar en todos los decodificadores. Buscan Service Setting, ahí está abajo. Ingresamos ahí. Miren, esta es la configuración que se tiene. Ustedes pueden habilitar o deshabilitar. Enable o enable es habilitado y disable o disable es deshabilitado. Por ejemplo, aquí abajo es el servicio satelital con doble antena, está activado. Nosotros lo desactivamos porque no vamos a trabajar con doble antena. El IKS libre, pues si está habilitado, nosotros lo deshabilitamos porque tampoco está funcionando con IKS libre, o sea, gratuito. Donde tenemos que ingresar es a CAM Service. De acuerdo, ingresamos a CAM Service. Nuevamente a CAM Service. Estoy haciendo clic con el botón, estoy ingresando con el botón OK del control remoto para ingresar. Ustedes ya saben eso. Y aquí fíjense, esta es la configuración inicial que tiene, que obviamente no funciona, esto es de fábrica. Entonces, la autoconexión va a ser activada, enable. El servicio NewCam, si está en C o algo, ustedes lo que siempre tienen que estar en NewCam. La URL puede ser numérica o aquí, como se ve, tal cual se ve la página web, ¿no? Vamos a borrar con el botón rojo, más bien con el botón verde, como dice abajo. Borramos todo. Y aquí colocan el nombre de su servidor privado que le está pasando la señal. En este caso, vamos a poner. Muy bien. IKS 70. Vamos a buscar la Z. No, debe estar aquí. Correcto.
IKS 70.bis, y esto lo borramos con el botón verde. Ahí está. El puerto, por si acaso, para este satélite es el 17.000. Recuerden, porque para Amazonas es el 14.000. 17.000. Ese es el puerto. Tenemos un usuario. Hemos creado un usuario propio. Ricardo 70. Ricardo 70. El 7. Y el 0. Esto va a tener un nombre exclusivo para cada cliente, ¿no? En este caso he creado una cuenta para hacer la prueba para mí. Ricardo 70 B doble. De ustedes les van a dar una cuenta propia, un nombre propio y una contraseña propia. Aquí borramos esta contraseña, que había sido 8888, no funciona, obviamente no funciona. Y colocamos la contraseña TV satelital. TV satelital. Listo, verificamos desde el principio. TV satelital. Esa es una contraseña propia. Ustedes también van a tener su propia contraseña y su propio nombre. En Keyword, esto es automático, del 1 al 14 lo dejan como está. Y lo que nos resta es solamente aplicar. Están todos los datos aquí. Fíjense que la autoconexión siempre está activada. Y aplicamos. Ahí dice conectando con el servidor. Esperamos un ratito. Le damos atrás. Exit, exit, exit. Y ahora estamos con Amazonas, ¿no? Aquí no va a dar nada porque nosotros estamos configurando una cuenta privada para el Star One. El C2. Ahí estamos con el Star One y empieza funcionando al momento. Miren, este es un canal SD. Nos vamos directamente a probar los HDs, que generalmente nos interesa para este canal. Fíjense, totalmente funcional. Ahí dice HD Star One C2 sin ningún freeze, sin ningún corte, porque es un IKS privado que está entrando directamente a su televisor, al decodificador, con todos los canales, igual que el Amazonas, por solo 56 bolivianos mensuales, ¿no? Vamos a ir revisando rápidamente algunos canales, por ejemplo, Cinecanal HD. Ahí tienen. Claro Sport, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, hay tantos canales, tanto HDs como SDs, ¿no? Fox HD. Los HBOs, etcétera, Nat Geo Wild, Paramount, Nat Geo HD. En fin, funcionando perfectamente por IKS privado. Vamos a ver un poco los Warner HD. Ahí pueden buscar por alfabeto también, apretando el botón verde. Nos vamos hasta la F. Ahí tienen Fox, Fox Sport HD. Bueno, vamos a apretar la E, por ejemplo, para irnos directamente a la letra E. Vamos a probar ESPN. En fin, todos los canales HD y SD funcionando de la mejor manera por este IKS privado apuntando al satélite Star One. Recuerden que ustedes tienen que decirnos si quieren el servicio del Star One, del ARSAT o del Amazonas, que es generalmente lo que más prefieren los clientes, porque tienen más de 300 canales en SD con todos los canales premium. En fin, trabajando perfectamente, este deco ya está listo para ser enviado al cliente.
Muchas gracias y a seguir viendo los videos tutoriales. La próxima semana estaremos subiendo todos los videos tutoriales de apuntamiento a estos tres satélites. Gracias y suscríbanse a este canal.